han sido todos ellos, los tres, distinguidos con el título de Grifón de Honor, por el Regimiento Palma 47. Para los que no lo sepan, el Grifón de Honor es una distinción, es un título honorífico que hace el reconocimiento a aquellas personas que por su estrecha colaboración o servicios al regimiento han sido acreedores de este reconocimiento público. Ya se nos quedan cortos los reconocimientos que podríamos hacerle a estos señores por parte del regimiento, pues ya son Grifón de Honor con anterioridad. Ellos acuden a todos los actos de nuestro regimiento y siguen con pasión y con adhesión inquebrantable todas las vicisitudes del regimiento. Como he dicho antes, estos señores son habitantes de esa confluencia donde se dan cita los amantes de lo militar, de lo mallorquín, de la historia, de la infantería, y si juntamos todo esto, pues nos da que son amantes del regimiento Palma 47. ¿Cómo se escribe un libro entre tres? Se preguntarán ustedes. ¿Esto de escribir un libro a tres, cómo es? Pues realmente no es. Los militares, sobre todo, no se imaginen que esto es como se puede hacer en alguna escuela militar, como hacíamos en las academias. Había un grupo, había que hacer un trabajo, bueno, tú haces la introducción, el otro que haga el cuerpo y yo hago las conclusiones. No suele salir bien, no ha sido así. ¿Cómo han hecho estos señores? Pues yo me van a permitir que utilice esta comparación, y es que esto es como pintar un cuadro, una de esas acuarelas en las que primero el autor pues define con un trazo fino, con un rotulador fino, un lápiz fino, la estructura o el esqueleto, digamos, de la obra. Luego, utilizando una segunda técnica, ya le aplica las aguas de color y ya le va dando cuerpo, y finalmente con una tercera técnica ya hace retoques, cuando está seco le aplica todo el brillo. Pues algo así han hecho nuestros autores con sus diferentes formas de escribir y estilos, pero consiguiendo que sea toda una obra con un sentido, y en el que uno al leerlo pues apenas distingue quién ha podido ser, sino que es un conjunto muy bien compuesto. Y ya voy a empezar a hacer la presentación de los autores, que para eso he venido yo aquí. Voy con el lápiz fino, no se crean que con esto estoy hablando de simplemente para ir presentando a los autores. Voy con uno de ellos, con el lápiz fino, con Juan Bernardo Alberti Dumas. Él es nacido en Palma el 11 de septiembre de 1900 y tantos, vamos a decir. Licenciado en Ciencias Políticas y Sociología, diplomado en Estudios Estratégicos, diplomado en Inteligencia, especialista universitario en Historia Militar. Es investigador y colaborador del Centro de Historia y Cultura Militar de Baleares, hemos mencionado, colaborador y enviado especial del Ministerio de Defensa durante muchos años en las siguientes publicaciones, en la revista Defensa y en la revista Española de Defensa, formando parte en muchas ocasiones en esos ejercicios militares como uno más, se utiliza esa palabra, no es muy bonita, de empotrado, en las unidades, formando parte de esas unidades, realizando las maniobras, como un actor, no como el especialista que se arriesga en las ocasiones de más riesgo, ¿no? En esas condiciones para precisamente hacer esas colaboraciones, esos artículos en Defensa, en Revista Española de Defensa, de la forma más fiel posible. Numerosos artículos y asesorías en otras publicaciones profesionales, también incluida la revista Ejército. En la colección La Defensa de Costa en España, y en varios de sus volúmenes, es responsable de la parte Mallorca y las Pitiusas. Es también, Juan Bernardo, algo que resulta muy curioso, que algunos de ustedes ya conocen, que es recreador histórico. Es decir, colabora con el Castillo de San Carlos, con el Museo Militar de Almeida, en Portugal, y el grupo hispano-polaco Poland First to Fight, en eso que él llama sacar el museo a la calle. Es decir, es donde se dan cita expertos militares, aficionados, y diría yo que hasta frikis, para revivir, poner otra vez en marcha un evento histórico, una batalla, un evento importante de la historia militar, una batalla de cualquier época,
y se visten fielmente con los uniformes exactamente de la época, hasta más mínimo detalle, el equipo, el armamento, y recrean ese momento histórico y tal. Y se lo pasan fantásticamente bien. Yo creo que no solamente es sacar el museo a la calle, es además poner ese museo en movimiento de forma real. Y eso es algo curioso, que es algo fantástico. Y para finalizar, una curiosidad interesará también a nuestros, al personal que ha venido hoy también del regimiento, y es que es colaborador de la empresa Altus en el diseño de material militar para el ejército y la Guardia Civil, como por ejemplo la actual mochila ligera de montaña. O sea, todo lo que tiene de bueno la mochila Altus se lo demos a este señor, y lo malo, cuando lo sabe, sería de otro de los colaboradores. Bueno, y con esto finalizo la presentación de Juan Bernardo Alberti Dumas y paso, volviendo a nuestro símil, a esa acuarela de color. ¿A quién dio los colores y las aguas a este libro? Que es Juan José Negreira Parets, que es el señor que está en el centro de esta mesa. Es nacido también en Palma, en 1900, el mismo tal y tanto que nuestro anterior autor, el mismo año. Estudioso e investigador especializado en la historia militar contemporánea de Baleares. Inició en 1985 el estudio sobre la participación balear en conflictos fuera de las fronteras españolas. Como resultado de sus investigaciones, ha publicado Voluntarios Baleares en la División Azul y Legión Azul 1941-1944, esto en 1991. La obra Mallorquines, Menorquines y Pitiusos en la Guerra de Cuba 1895-1898, publicado en 1998. Y el libro Baleares en la Guerra de las Filipinas, 1896-1898, publicado en 2006. Actualmente en fase de investigación, el último de sus trabajos está en la SES, o versa sobre la campaña de África 1921-1925. Sobre la Guerra Civil en Baleares ha publicado dos trabajos de investigación, Cabrera 1936, El Paraíso Roto, en 2007, y Menorca 1936, Violencia, Represión y Muerte, la primera edición publicada en 2013. Dentro de la colección de transcripción documental Fuentes Documentales de la Guerra Civil en Baleares, es responsable de tres de sus volúmenes, cuyos títulos son Mallorca 1936, La Sublevación Militar y el Desembarco Republicano, volumen 1 en 2006. El título Ordeno y Mando, los bandos y edictos durante la Guerra Civil en Baleares, volumen 2 en 2006 también. Y el volumen 4, los divisionarios soldados baleares en la División Azul 1941-44. Y citaré una curiosidad. Cuando yo le pregunté qué os ha movido, por qué este libro, qué os ha movido para escribir el libro, y él me dijo, para nosotros el poder llevar a cabo este trabajo no es sino mostrar nuestro reconocimiento y agradecimiento a nuestro querido regimiento. Estas son palabras suyas, que desde su llegada a la isla en 1880 forma parte intrínseca de su historia y en consecuencia de sus gentes, pues son muchas ya las generaciones de mallorquines que han servido en sus filas. Este es Don Juan Negreira. Y finalizo con esta acuarela A3, con los retoques y el brillo de Don Miguel José de Ya Bauzá, Palma, 1900 y tantos también, pero más tarde, 7 años más tarde. Doctor en Historia por la Universidad de Les Illes Balears. Premio Extraordinario de Licenciatura en 1987. Premio Extraordinario de Atención de Doctorado 1996. Fue director general de Universidades de Investigación y Transferencia de Conocimiento del Gobierno de Les Illes Balears. Y es profesor titular de Universidad del Área de Historia Moderna. Su actividad investigadora tiene dos líneas principales. Historia de la manufactura, la tesis doctoral se titula Manufactura de la lana en Mallorca 1400-1700, y la otra línea es la historia militar en la Edad Moderna. Esta última línea le ha valido la Cruz al Mérito Militar con distintivo blanco, ya mencionado, y el premio Hondero Balear, otorgado por la Delegación de Defensa en las Islas Baleares. Actualmente es decano de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Les Illes Balears. Es autor de numerosísimas obras, libros, colaboraciones, etc. Mencionaré solamente como libros, autor de los libros
Juniper Serra, vínculo desde el Mediterráneo hasta el Nuevo Mundo en el siglo XVIII, el Castillo de San Carlos de Palma de Mallorca como coautor en 2013, de la beneficencia al Estado del Bienestar en 2011, Historia de Alcudia en 2004, colaboraciones en obras colectivas, y en fin, don Miguel, de vez en cuando nos regala de cuando en cuando alguna declaración de la que se hacen eco los medios de comunicación, pues es una de esas personas que llaman al pan pan y al vino. Además, hoy me han dicho, no sabía tal, pero no sabía que llegaba tanto, una afición desmesurada por el Atlético de Baleares. Así que, así. Y con esto, es que eso marca mucho, lo había que decir. Y con esto finalizo. De nuevo, mi agradecimiento más sincero a los tres autores, todo mi reconocimiento, mi aprecio y un aplauso, por favor, para ellos. Si me oye bien al fondo, se oye bien, ¿verdad? Muchas gracias, mi general, por cedernos este emblemático espacio, lugar más que idóneo para esta presentación. Y muchas gracias, mi coronel, por sus amables palabras de presentación. Gracias a todos y cada uno de ustedes por estar esta calurosa tarde aquí acompañándonos en este colofón a lo que ha sido uno de los proyectos más entrañables y sugestivos que hemos acometido nunca. La decisión fue sencilla y rápida. Nada mejor y nada más ilusionante que escribir un libro sobre esta unidad, ya vieja unidad, que en su propia historia podemos encontrar también la de esta tierra, que prácticamente la vio nacer y que este año celebra sus 150 cumpleaños. Me estoy refiriendo evidentemente a nuestro querido Regimiento de Infantería Palma 47. Se conjugaban así tres factores que hacían de esta obra un proyecto, repito de nuevo, ilusionante. Por fin, una obra elaborada por los tres. En segundo lugar, ofrecer a la ciudadanía una herramienta por la que conocer, y conocimiento implica aproximación, a su regimiento, parte intrínseca de nuestra insular historia. Y tercero, tener así la oportunidad de devolver a nuestras queridas Fuerzas Armadas tanto esfuerzo y sacrificio con la modesta aportación de este libro que nace desde el más profundo cariño, respeto y reconocimiento a todos y cada uno de sus hombres y mujeres que trabajan hoy día en la primera línea de defensa de nuestra patria. En primer lugar, al propio Regimiento de Infantería Palma 47, representado hoy por su coronel al mando Rafael Guisasola Rosique, quienes pacientemente atendieron todas y cada una de nuestras consultas y peticiones. Al Centro de Historia y Cultura Militar de Baleares, en aquellas fechas, cuando iniciamos el trabajo, mandado por nuestro querido y añorado amigo, el Teniente Coronel de la Legión, José Hidalgo Garcés, y, obviamente, a todo el personal militar y civil a sus órdenes. A nuestra querida Asociación de Infantes de Mallorca, de la que nos enorgullecemos de pertenecer, por implicarse desde el minuto cero en la edición de este libro. Obviamente, a nuestro estimado y respetado general Fernando Luis Gracia Reis, quien también desde el primer momento se implicó en ayudarnos, como podemos comprobar hoy aquí, en difundir y presentar este libro. Y por último, a todos aquellos que nos han cedido fotografías, documentos, atendido nuestras dudas y aportado sus consejos. No los cito individualmente por no alargarme, pero están debidamente reseñados en el libro. Y ahora les paso la palabra a mi querido amigo y coautor, don Juan Bernardo Alberti Dumas. Muchas gracias. La redacción de un libro que conmemorara la historia del Palma 47, había que definir los parámetros de extensión y contenido. Establecer la extensión de un libro no es una cuestión menor. Si es demasiado largo, no se lo lee nadie, y si es demasiado corto, no ocurre sobre él. En cuanto al contenido, teníamos claro que no debía ser un mero recopilatorio de historiales y diarios de operaciones.
Queríamos que fuera un homenaje a esos 150 años de servicio y de historia, la inmensa mayoría de ellos en Palma. El viejo cuartel del Carmen sigue vivo en el corazón de muchos mallorquines, bien sean de nacimiento, bien de adopción, porque procedentes de otros orígenes, aquí se quedaron tras su servicio militar. Tampoco nos agradaba la idea de un libro de miscelánea, que si bien podía resultar curioso e incluso ameno, pues dejaría huérfano el espíritu del regimiento y hueca su historia. Nuestra idea era enfatizar la profunda y larga interrelación entre la unidad y la sociedad balear, puesto que la historia de ambas son indisociables, son una. Por ello decidimos que integra las efemérides de ese del regimiento en el conjunto más amplio del entorno histórico general, la evolución militar y la historia local. La historia de una unidad no se puede desligar del entorno en el que se desarrolla, y mucho menos en el caso de Palma 47. Por ello, además de los historiales y los diarios de operaciones, que son necesarios para que el libro pueda servir de referencia a anteriores trabajos, se incluyen resúmenes del entorno histórico y social que los ponga en contexto. Cabe señalar que aspiramos a un público muy amplio que no necesariamente tendrá conocimientos militares y por tanto hemos reducido en lo posible los acrónimos y por otra parte hemos optado por abreviaturas más intuitivas aunque no se corresponden con el reglamento de abreviaturas militares. En cuanto a la estructura, pues un primer capítulo pone al lector en antecedentes de los problemas de la defensa y del ejército en España en el siglo XIX y de la defensa y guarnición de las islas hasta la llegada de nuestro regimiento comunidad residente en 1480. Establecido el contexto histórico de partida, iniciamos un recorrido cronológico articulado en sucesivos capítulos marcados por hitos muy característicos. El primero será la Tercera Guerra Carlista y los hechos de armas de los batallones que en 1877 darán origen al Regimiento Filipinas 52. Cabe recordar que la antigüedad de una unidad la determina el más antiguo de los componentes que le diera origen, que en nuestro caso sería el Batallón de Reserva de Huesca número 54, creado en 1872. En los capítulos sucesivos se tratará el traslado del regimiento a Baleares y con más detalle la participación de sus soldados en las campañas de ultramar. Tras el desastre y ya con el nombre del regimiento de Baleares número 1 y luego Palma 61, se encargará de la guarnición de Mallorca y también enviará tropas a la campaña del Rif. Los años que siguen serán convulsos y en la guerra civil, el ahora Palma 36 movilizará nada menos que 14 batallones con un total de casi 17.000 hombres en filas. La Segunda Guerra Mundial será objeto de un capítulo específico. En esos críticos años, nuestro regimiento, junto con el resto de guarnición, defenderá la soberanía e integridad nacionales ante una posible acción hostil de cualquiera de los contendientes. Una época en la que los regimientos de infantería baleares, el nuestro, por ejemplo, cuentan con una orgánica específica y particular, adaptada a las necesidades defensivas insulares. De la posguerra a la Constitución de 1978 es un capítulo que recoge unos años de guarnición, pocos recursos y mucho trabajo, que se solapan con el despegue económico de España. Un despegue en el que las Fuerzas Armadas y nuestro regimiento participará muy activamente tanto con los cursos de alfabetización, culturización y capacitación profesional, en parte, como porque el servicio militar obligatorio facilitaba a los reclutas de entonces una movilidad geográfica y social que estaba fuera de sus medios. Para muchos, las puertas del cuartel serán las puertas de un nuevo futuro. El último cuarto del siglo XX supondrá un cambio radical de paradigma, tanto militar como social. Serán los años de los sucesivos planes de reducción y reorganización de nuestro ejército, no por necesarios, menos traumáticos. Serán los años de la incorporación a la OTAN, que va a exigir nuevos aprendizajes y más esfuerzo. Serán los años de la reducción del servicio militar obligatorio, de los objetores e insumisos, de la progresiva profesionalización de las Fuerzas Armadas y, finalmente, la suspensión del servicio militar obligatorio, en el 2001.
en resumen, más esfuerzo. Son 2 años de la incorporación de la mujer a las Fuerzas Armadas y también de la participación en cada vez más operaciones en el extranjero, las misiones. En cierto modo, y me permitan la broma o la comparación, el ir de misión o de misiones se convertirá para nuestros militares, en algo tan común como lo fuera para los religiosos españoles del siglo XVI en adelante. Y hasta diría que con el mismo objetivo, proteger y ayudar a la población de la zona. Naturalmente, todo ello supondrá dedicación y esfuerzo. El último capítulo se dedica al siglo XXI y a los nuevos retos que plantea. Nuevos o no tan nuevos, porque si a finales del siglo XIX las periódicas pestes, el cólera, por ejemplo, obligaban a establecer cordones litorales, cordones sanitarios, desde el primer día de la pandemia, que aún nos castiga, el Palma 47 siempre ha estado en primera línea aportando personal y recursos en las operaciones Palmis y Baluarte, sin mirar horario ni calendario, sin abandonar su función primaria en la defensa de Baleares, ni su participación en las numerosas misiones exteriores por todo el mundo. 150 años de historia dan para mucho. Tradición, servicio, lealtad, sacrificio, valor y entrega. Sea frente al enemigo, una catástrofe natural o una epidemia. Siempre haciendo honor a su bandera y a su nombre. Y por ello nos sentimos profundamente orgullosos de ellos y les dedicamos este libro. Y para empezar, le voy a dar gracias al coronel por su intervención, porque ha retratado perfectamente cómo nos hemos distribuido el trabajo, que en mi caso ha sido un no trabajo. O sea, ha dicho el coronel que yo he hecho 2 retoques, efectivamente. Así que el trabajo de pica y pala lo han hecho estos 2 camaradas, ¿no?, que están a mi izquierda, aunque se os vea geográficamente. Me llamó Juan. Mi labor ha sido simplemente de añadir algún aspecto, pulir algún aspecto de la redacción, porque hacer un libro de historia, un libro como este, es difícil. Este libro no es una hagiografía un tanto farfodera diciendo que nuestros hombres son los más altos, nuestras mujeres las más hermosas, nuestros son los más radiantes, sino que es un libro de investigación, de estar horas y horas amarrado a un duro banco del archivo. Y solo los que hemos hecho esto en alguna parte de nuestra vida podemos valorarlo. Veo que el coronel también lo valora. Si no, lo voy a decir que por el día de mañana también se podrá amarrar a otro banco de la investigación en archivos militares. Muchas gracias, compañeros, por contar conmigo y por dejarme que deje mi ámbito natural, que es del siglo XVI-XVII, donde yo entiendo mejor las cosas que en el siglo XXI y me había fichado para hacer esto después de 9 meses. Pero bueno, está lo que viene a acabar. Un libro es un libro que no es geográfico, no es una novela. Es un libro de investigación. Investigación significa, aparte de las horas, reflexión. No es un libro de lectura fácil. Lo leo para leer poco a poco, y como yo digo a mis alumnos, aunque no lo hacen, con un lápiz y tomando notas. Y es un libro de consulta, en el mejor de los sentidos. El historiador, con los años, pierde memoria, pero gana en agilidad. Y sabe aquella laguna que tiene, que hace años no tuvo, sabe dónde tiene que buscar los datos. Y este libro va a servir para esto. Este libro, ya digo que es denso, es como deben ser las tesis doctorales, como decía un profesor mío, yo digo a donde que me queda de tesis doctoral. Las tesis doctorales tienen que ser cerradas pero con ventanas. Este libro forma una unidad, pero deja abierto a aquellos que quieran profundizar en algún aspecto del largo recorrido del libro y de la unidad, para que puedan hacerlo con mayor profundidad. Claro,
Este libro no es la historia del Palma 47, es una historia del Palma 47. Claro, de cómo tenía que hacerlo, además con un público que ya me tiene más visto que el nodo. Entonces, vino a la cabeza un personaje peculiar, ¿no? Que es el debate Sieyès, el debate Sieyès de la Revolución Francesa, ¿no? Un tío bastante curioso, que si esto ocurra con poca vocación, al final acabó de revolucionario, luego se hizo napoleónico, cuando vino la de Napoleón tuvo que ser al exilio, un cura un poco raro, ¿verdad? Porque escribió un libro titulado ¿Qué es el tercer estado? Entonces, en este libro, ¿Qué es el tercer estado?, que es el tercer estado, se hace tres preguntas. ¿Qué es el tercer estado? ¿Qué ha sido ahora? ¿Qué ha sido hasta ahora el tercer estado? ¿Y qué aspira a ser el tercer estado? Por hacer una transcripción. El coronel, en su prólogo y en su interpretación, ya nos ha dicho qué es hoy el Palma 47. Luego haré una referencia más a lo que es hoy, pero luego me voy a seguir a lo que ha sido hasta ahora el Palma 47. En esta historia del Palma 47 damos una visión de lo que ha sido, ¿verdad? sobre todo ellos, ¿no? El libro se inicia con una reflexión sobre los antecedentes más geográficos que orgánicos, como puede ser el regimiento de milicias que adoptó Carlos III para que la población se implicase en la defensa, que en buena parte fue, tuvo su parte positiva y su parte negativa. En parte fue un fracaso, pero ¿por qué fue un fracaso? Pues fue un fracaso porque los que intentaron entrar en el regimiento de milicias de Mallorca lo hacían para ascender socialmente, no como una vocación de servicio. Si usted intenta el ejército para ascender socialmente, mejor que se dedique a otra cosa. Porque el ejército, como la docencia, como la medicina y el sacerdocio, no solo son dos profesiones, son algo más. Son un afán de servicio. Y porque estamos en esta mesa, tenemos la edad suficiente como para saber qué significaba aquello de vale quien sirve. Se analiza un poco esta etapa primitiva, un tanto lejana. Luego se analizan los historiales de los dos padres del Palma 47, el batallón de reserva de Aragón 44 y el batallón de reserva de Lorca 73. En aquella época el servicio militar era muy largo, pero no todos los servicios militares se hacían filas, sino que luego quedaba retirado en un regimiento que solo se levantaba en momentos de peligro. Eran los llamados regimientos de reserva. Tengo que dar enhorabuena a los autores porque han seleccionado textos de los diarios de operaciones. Cuando hablan de Estados Unidos, seleccionan un texto largo de operaciones en la Tercera Guerra Carlista. Claro, como era donde contemporánea se dedica a la Guerra Civil y opina en el siglo XIX, hemos olvidado de las carlistas. Para nuestra patria, la Guerra Carlista fue algo espantoso. Viniendo de una ocupación del enemigo durante la Guerra de Independencia, tres guerras carlistas, una de ellas que dura 10 años, destrozó el país. Y la última guerra carlista, ahora que está yo por tierra del maestrado, basta pasearse por algún pueblo para ver la impronta que dejó sobre el territorio. Se recogen, por tanto, en este texto, algunos textos referentes a la tercera guerra carlista. Pero lo que no puede caber duda es que el regimiento nace, como todas, diría yo, me corregirán ustedes, todas las unidades operativas del ejército, en la época de la restauración. El ejército nacional, de hecho, se crea en época de la restauración, con la vuelta de los Borbones en la persona de Alfonso XII. ¿Verdad? En un intento bastante logrado, a pesar de que nosotros los españoles somos tan críticos con nuestra historia, que hoy empezamos a despotricar contra la restauración, y reducimos la restauración simplemente a la corrupción, a la contraventa de votos. No, la restauración fue mucho más. La restauración fue una época de estabilidad, de crecimiento económico, del regeneracionismo como amor crítico de España. Y en esta época, en la restauración, se asume el tema de la configuración más profesional del ejército. Y así nacen los primeros 60 regimientos y luego las unidades correspondientes. Bueno, los tres primeros capítulos de este tienen que entenderse en esta óptica, en la óptica de la restauración y la ley, para mí fundamental, que es la ley constitutiva del ejército del año 1878. La ley constitutiva del ejército, importantísima, primero como ya indica su adjetivo, ley constitutiva. Se levantaba un nuevo ejército. Y por su duración,
Yo no he sido capaz de determinar, y he dedicado algún tiempo a esto, cuándo queda derogada la ley constitutiva del ejército del 78. Porque no se derroga explícitamente, sino que se hacen leyes posteriores en todo aquello que contradiga queda suspendido lo anterior. Pero es una gran ley, a mi juicio. Una gran ley si los gobernantes se hubiesen puesto de acuerdo en cómo aplicarla. Una ley, como las que hacía Canovas de Castillo, abierta, para que luego los gobiernos hiciesen lo que pidiesen conveniente. Aspectos que destacamos de esta ley y que influyen en el regimiento y que se recogen en los textos. Primero, su carácter constitutivo. Eso es muy importante. Su carácter constitutivo, ¿por qué? Porque se rompe la dualidad tan querida por los revolucionarios, que era un ejército profesional, un ejército orgánico y unas milicias populares que serían aquellas que realmente interpretan lo que quiere el pueblo. Bueno, esto ha sido la historia de España peligrosísima. Si usted cuenta con un ejército oficial contra unas milicias, esto es peligrosísimo, como se ha demostrado históricamente. Entonces, esta dualidad queda eliminada con esta ley. Y el ejército se nutre exclusivamente de aquellas unidades establecidas, establecidas legalmente. Su artículo segundo. La primera y más importante misión del ejército es sostener la independencia de la patria y defenderla de enemigos exteriores e interiores. Esto hoy en día puede ser muy políticamente incorrecto, pero si ustedes analizan esto, y luego analizan el artículo 8 de nuestra Constitución vigente, que dice textualmente: las fuerzas armadas constituidas por el ejército de tierra, la armada y el ejército de aire tienen como misión garantizar la soberanía e independencia de España, defender su integridad territorial y el ordenamiento constitucional. Si ustedes hacen abstracción de la redacción y van a la estructura profunda de los dos textos dicen lo mismo. Nosotros somos feudatarios de esa ley y desde el principio el Pacto 47 está sometido a este principio imperativo. El problema también que se afronta es un problema que, histórico en la milicia, que es el de las plantillas. Después del abrazo de Vergara del 30, a finales de los años 30, el abrazo de Vergara, unas partidas inmensas, que no se sabía cómo colocar, se intenta reducir, ¿verdad? Y en definitiva, esto de supone lo que el profesor Artola llamó el paso de la burguesía revolucionaria a la burguesía, conservadora, ¿verdad? Pero que se estabilizará durante muchos años. Y en este estado general se desarrolla el Pacto 47. Afectos del Pacto 47, como todas las unidades, esta ley que consigue. ¿Qué hace? ¿Qué provoca? Provoca que haya un despliegue del ejército en todo el territorio nacional. En cada capital de provincia hay un regimiento de guarnición. Aquí, el Pacto 47. Y esto es fruto de la doctrina de la época, donde cada provincia, cada territorio debía ser autosuficiente en su defensa. Hasta hace poco, los que ya tenemos cierta edad, pues sabemos perfectamente, ¿verdad? Estaba el Palma 47, aquí en Palma, el Rami 91, el grupo de arte en caballería en Inca, el grupo de intendencia, el grupo de emocionamiento, sanidad, y hasta una unidad de sementales en Manacor, ¿verdad? Que convivía con niños de 12 y 16 años que estudiaban el bachillerato de mental. No consta que ningún tipo de semental que estaban ahí se quejase de esta convivencia. Entonces, es lo que había, la defensa de cada territorio, y esa es la función que se analiza en el libro, un poco de cuartel de este periodo. Se puede terminar el libro uno de los temas fundamentales que de esa época, que la gente ignora, la imposibilidad de mantener a todos los mozos, todos los reclutas, con lo cual en esos sorteos, me acuerdo aquí de nuestros amigos, había un montón de gente de cupo o gente que simplemente hacía la instrucción y luego se iba a casa, porque además el servicio militar duraba 4 años y evidentemente la mayor parte de los 4 años lo pasaba en casa, porque no había cómo mantener a pan y cuchillo a toda esta banda. El libro analiza la ley derivada de la anterior, de 1877, que establece la estructura del ejército con los 60 famosos regimientos, al regimiento de Filipinas de guarnición entonces en Tortosa le corresponde el número 62 y 52, perdón, y
los autores tienen la virtud de copiar párrafos del historial oficial, seleccionados, y al que le interesa, pues supongo que se va al archivo, pues le dejarán ver el historial de la cual que le entrega. En 1893 adoptaría el nombre del Regimiento de Infantería Regional de Baleares, que en pura teoría el adjetivo regional decía que tenía unas características distintas del resto de la península, pero que a nivel operativo prácticamente eran las mismas, estableciéndose en el cuartel del Carmen, donde va a estar hasta el año 1964, si no me falla la memoria, que luego está, eso fue, quedó como reducto al lado del servicio geográfico del ejército, ¿verdad? Pero bueno, luego también desaparece. Si me pide en general, tengo, al menos estoy un poco contento porque me dijo usted que se está negociando la instalación de la placa conmemorativa de que el PAMA 47 había estado precisamente en esa zona, lo cual es importante. Es importante para esa gente. Para que la gente visualizara que el ejército formaba parte de sí mismo, había dos mecanismos, el ejército obligatorio, y que el ejército estuviese por la calle y que participase en las actividades que se hacían en la calle, ¿no? Conocido el final de esa época, ¿verdad? El capítulo cuarto recoge la aportación del regional número uno, también del número dos, en las guerras de ultramar, que por otra parte ha estudiado en otras obras con gran erudición el amigo Juan de Greira, y la formación de la región provisional de Cuba con efectivos canarios, efectivos de las Islas Baleares, siendo especialmente ilustrativos, a mi juicio, los 4, 9 y 10, donde hace la comparativa, ¿verdad?, de los caídos en las unidades. Acabada la guerra de unidades, el regimiento, como todas las unidades, sufre lo que han sufrido todas las unidades, que es la reorganización de efectivos de acuerdo con la nueva situación en que se encuentra la nación, ¿verdad?, y con los problemas de exceso de personal, lo cual supuso una reforma orgánica general y pasar del Regimiento Regional número 1 a Regimiento de Infantería 61, ¿verdad? Son los años en que el Estado, cosa que duraba bastante poco, yo me acuerdo, el Estado determinaba que en cada ministerio había unas plazas de militares en servicio civil, obviamente para, porque había demasiada gente y se destinaba a algunos de ellos, destino civil, hacienda, educación, ¿no? Esta época a donde vivimos. Estos años, después del 98, pueden parecer aburridos. ¿Sabe? La paz, como la democracia, son aburridos. Pero la inestabilidad, ¿sabe? Vamos a la democracia aburrida cuando funciona, cuando es un cachón. Y son aburridos, pero siguen habiendo razones que no podemos desdeñar. Y también Juan Bernardo conoce perfectamente. La adopción de las metralladoras, se recoge en el libro. La adopción del Mauser, o sea, porque ustedes me corrigan, la auténtica revolución, porque es mejor fusión, que todo esto está recogido en el libro. Como está recogido el tema de la guerra de África, donde se monta otro batallón expedicionario, de nuevo los autores recogen parte de forma amplia, parte del diario de operaciones, de la unidad del batallón expedicionario que fue, que es verdad que no estuvo en primera línea de fuego, pero bien, se le acercó en otras operaciones. ¿Qué es lo que se le había mandado? Porque en esta unidad nuestra, si me permite mi coronel, lo de nuestra obedecer es la magna de las razones, ¿verdad? Y en este curso de África, otra cosa que los contemporaneistas olvidan a veces, olvidan no de forma espontánea, olvidan porque quieren olvidarlo. Y que España, que es tan crítico consigo mismo, no, ¿qué hacíamos en África? Bueno, lo que hacíamos en África, pues bueno, para empezar, había habido una reunión en Algeciras en 1906, donde por imperativo internacional se nos había dicho que teníamos que intervenir en el norte de África. Eso fue un orden imperativo de 21 naciones reunidas en Algeciras, amparado por el derecho público. En segundo lugar, todos sabemos que en el ejército, en la guerra, si tú no ocupas el territorio, lo ocupa el enemigo. Y estando Argelia en manos de Francia, y teniendo las relaciones franco-británicas bastante mal en ese momento, la solución mejor para la parte internacional era una amplia presencia española en el norte de África, no la que una amplia presencia.
Algunos de los contemporaneistas, de la historia contemporánea, alguno por escrito, porque ya lo miré ayer, un compañero mío, dice, bueno, otro africanista, los africanistas le dan después. Incluso dice que don Miguel Pinto de Rivera fue africanista, nada menos. Don Miguel Pinto de Rivera fue cesado de la Capitanía General número 1, con sede en Madrid, por criticar precisamente la intervención del ejército en el norte de África. Se lo cesó inmediatamente. No lo olvidemos. No fue, como dicen algunos, una forma de recuperar el prestigio, no, es que la geoestrategia de aquel momento es la que había. Se recoge a las operaciones, luego que se recogen las operaciones del frente de Manacor, donde había civiles, donde había militares, ¿verdad? Y donde no lo olvidemos, digo, refleja. Yo, para organizar aquella masa de gente, no sé cómo lo voy a hacer. ¿Cómo un regimiento puede organizar la cantidad de gente que estuvo adscrita al regimiento, ¿verdad? La debo rescatar también con... Bueno, claro, hay que saber, para leer el libro hay que tener alguna idea previa, si me permitís, ¿eh? Refleja lo que es posterior a la guerra civil. Después de la guerra civil pasan básicamente dos cosas. Inmediatamente después de la guerra civil es evidente que en Baleares la artillería es lo que se impone ante el peligro de una invasión. Ya el plan 33, también ha sido redactado por el general Franco, estando aquí de general, ya enfatizaba en la cuestión de la artillería, y luego ya en los años 40, primeros 40, estando el general Kindelán enfatizó más este papel de la artillería y la creación de la línea de Tamarit, no sé si bien llamado mal, o de línea, pero un intento, ¿verdad? Entonces el papel del regimiento, como recoge el libro, fue más bien de una segunda línea, ¿verdad? Pues al servicio de lo que puede pasar con la artillería. Y lo que me interesa, una cosa interesante es cómo se dice en el libro, cómo se distribuían de forma ferroviaria los efectivos del Papa 47, pues para ir a Muro, a la Alcudia y demás, Esto pues, para mí ha sido muy interesante. Suena, yo digo, bueno, de cierta inactividad, pero de preparación, ¿verdad? Tras 1946, con el fin de la guerra mundial, podemos decir que el regimiento asume lo que es la historia de la mayor parte de unidades, básicamente sin demasiadas singularidades, ¿verdad? Sobre todo a partir de los años 60. En los años 60, como ustedes saben mucho mejor que yo, se dividieron los territorios en dos tipos, ¿no? Los de defensa operativa del territorio y los territorios donde estaban fuerzas de intervención inmediata. Al quedar adscrito la guarnición de Baleares en lo que era la defensa operativa del territorio, es decir, una amenaza inmediata, entonces quedó como una unidad no preferente para el Ministerio del Ejército, porque recordemos que en el momento existían tres ministerios con competencias sobre esto. Esta época de los 60 tiene algún hito, como por ejemplo, en el año 64, dos grandes hitos, el traslado desde el cuartel del Carmen hasta lo que es hoy la sede del regimiento, ¿verdad? Y la creación de los CIRS, Centro de Instrucción de Reclutas, que actualmente afectan a la unidad porque ahí ya vienen los reclutas formados militarmente, ¿verdad? Esto ya lo hemos vivido nosotros. A partir de aquí, toda la evolución del regimiento que se analiza es la que todos conocemos: la modernización, profesionalización, reducción de efectivos, etc. Hasta aquí los datos objetivos. Y ahora viene aquí la parte, digamos, personal, subjetiva, ¿no? El libro es también un homenaje al soldado de plaza. Espero que sea un homenaje al soldado de plaza. Una unidad no solo es un lugar de trabajo donde tú vas ascendiendo socialmente y dar de comer a tu familia. Ni al militar, ni al cura, ni al médico, ni al profesor debería hacer esto. Son algo más. O menos, esta es mi opinión. Yo fui soldado de plaza. Soldado de plaza, no en el programa 47, no diría tanto, ¿verdad? Estuve en la agrupación de apoyo logístico 71,
sino una compañía adscrita a infantería, ¿verdad? Y hablando con uno que luego fue vicerector de mi universidad, me dijo una vez, no, es que yo, claro, cuando yo tenía que hacer eso y tal, yo estaba haciendo la tesis, tenía cosas que hacer, ah, como todo el mundo. Ah, todo el mundo tenía cosas que hacer. Para que unos asumimos nuestras responsabilidades, consciente o conscientemente, y otros se escaquearon. Verbo monumental. ¿Verdad? Este mismo individuo, luego fue ascendido al vicerector de la universidad, y un día vino entusiasmado, un 8 de enero, me acuerdo, el día, el 2 días después de la Pascua Militar, me dijo, oye chico, esto, ayer estuve en la Pascua Militar con el general, esto es fantástico, tenemos que hacer algo para fortalecer nuestros vínculos con el ejército, y yo acabo de quedar un poco raro, este tío que me está contando ahora. San Carlos, yo ya había escrito con Juan el libro sobre San Carlos, y yo, San Carlos es fantástico, tenemos que hacer cosas ahí, yo me estaba contando ahí, yo alucinando en colorear. Como yo digo una vez, fui soldado oriental, el más torpe de los soldados orientales de la historia de la infantería española. Pero prefiero ser el más torpe de los soldados de infantería que el más listo y el más ágil de los objetores de conveniencia. Porque esto hay que decirlo así. Hay que reivindicar a aquellos consciente o inconscientemente, por lo que fuese, asumieron, no digo por mí, no digo por mis compañeros, tenía 24 años, no estaba bien, además tenía 18. Asumieron aquella función, de la cual la mayoría está muy orgulloso. Yo siempre repito lo que decían las ordenanzas del 78, lo repito a veces en el fin de curso, ¿no? Pero antes decía, el soldado o marinero es la unidad básica del ejército. La oficialidad no tiene sentido sino soldado o marinero. Si alguien no está de acuerdo, lo siento, pero esto es así. Este tema también reivindica la integración social de nuestras unidades. Es evidente, ya lo hago en general, que la desaparición del sistema militar ha hecho que el ejército sea en gran parte un desconocido. Se desconoce su actividad cultural, lo mismo fue maestro en el regimiento, como los estudios de FP, es decir, en el propio regimiento. Se desconocen muchas cosas. Pero si me encuentro obligatorio, estoy seguro que profesionalmente lo que ya habrá es mucho mejor, pero como país, como civil, cohesionaba mucho más el país. Y hay algunas cosas que, lo siento, no estoy de acuerdo. El hecho de que cada 31 de diciembre una compañía del Pando 47 iba históricamente a corte, a la Festa del Estendard, la única ocasión en que una compañía del ejército español rendía honores al pendón de Jaime I y por la protesta de cuatro sonados se retiró de la compañía. Eso nunca os tendremos a favor, ¿eh? Siempre os tendremos en contra. Necesitamos que el ejército esté presente en las actividades, actuaciones y actos públicos. Esto es lo que ha sido hasta ahora el PAMA 47. ¿Qué es hoy el PAMA 47? Como nos lo ha dicho, como lo dice en su producto. PAMA 47 hoy en día, como dice en el preámbulo del libro, es una unidad operativa de combate no letal. De combate no letal, pero eso quiere decir que no asuma también otro tipo de actuación. No, no es que sea una unidad operativa. Es la única unidad operativa existente en la Armada. Y esto es un gran compromiso profesional y moral ante un enemigo que existe, que es potencial, pero que existe y que todos sabemos cuál es. Y esta nueva estrategia del gobierno, de la nación, del eje Canarias, Gibraltar, Baleares, es la acertada, a mi juicio. Esta es la acertada. ¿Qué debe ser el Plan 47? Pues tiene que ser algo muy sencillo. A veces las cosas sencillas son más difíciles que hacer. Tiene que ser, como decía la ley constitutiva del ejército del 78, tiene que ser un organismo de Estado y que cumpla algo tan sencillo como esto. Algo tan sencillo como esto. Garantizar la soberanía e independencia de España, defender su unidad territorial y el ordenamiento constitucional. Así de difícil y así de fácil se sigue. El lema del regimiento, adelante, siempre adelante, no sé si a propósito o no, es el mismo lema que Junín Prosser. A propósito. Es el mismo lema que Junín Prosser. Cuando el regimiento está íntimamente ligado a
uno de nuestros maroquines valencianos. Solo dos cuestiones más. Primero, este libro a mi juicio pues puede servir para que alguien haga futuros trabajos con una cosa, un aspecto. Puede ser un buen libro de consulta. Repito, no es una novela, ¿eh? No es para leer antes de irte a dormir. Y por último, especialmente, las unidades son también lo que los que pasan por ellas han querido ser. Y aunque no le va a gustar, tengo que decir que lo que es el Pacto 47, creando un regalo a una persona aquí presente, que es el coronel Montoro, que tuvo el honor de presidir, de dirigir como coronel de este regimiento, y creo que representa muy bien lo que es el regimiento, lo que tiene que ser el regimiento, y este libro está dedicado no a él directamente, pero sí a las personas que han tenido un comportamiento como el suyo. Yo personalmente tuve el honor de estar bajo sus órdenes hace 33 años, mi coronel, no le veo, y para mí es usted un referente como militar y como persona. Muchas gracias. Histórica, el momento donde el regimiento pudo tener un peso técnico más importante o ser más definitorio en la historia, en Baleares. Bueno, cada uno lógicamente tendrá la suya. Yo particularmente voy a decir lo mismo. Quiero siempre por hablar y por no callar a tiempo. Estoy un poco aburrido del tema de la guerra civil. Todo el mundo habla de la guerra civil y estamos cansinos con el tema de la guerra civil. Yo mismo he escrito dos trabajos sobre el tema de la guerra civil. Pero para mí es mucho más, hablo de la civil, de la historia de Mallorca, fue las campañas de Ultramar. Lo que representó para las campañas de Ultramar. En aquel momento, prácticamente, si no el 100, el 99% de la tropa era de aquí, era de Baleares. Esto lo he comprobado yo con mis manos, que gracias a la gentileza de los sucesivos coroneles del regimiento pude trabajar en la revista de comisario, nombres y apellidos de las islas, continuamente. La oficialidad, ahí variaba evidentemente, había mucha presencia balear. El propio comandante que manda el batallón provisional de Cuba, con cuatro compañías de Baleares, y dos compañías de Canarias, eran mayores, se llamaban Moteo, de apellido. Para mí parece el periodo que más representa al regimiento, pero es una opinión subjetiva, cada uno tendrá la suya, pero para mí es lo importante, cómo en muy poco tiempo, prácticamente Baleares queda desguarnecida, porque tiene que dar la mayoría de su tropa, primero a los combatientes que parten para la guerra de Cuba, y cuando ya creían que ya no podían más, les llega otra orden diciendo, ahora empezamos en Filipinas. No tengo el libro a mano, y yo no me atrevo con mi mala memoria a dar cifras y a dar datos, pero quiero recordar que el número de muertes, evidentemente muchas de ellas por enfermedad, pero también en combate, alcanzó mi general un 23% de la tropa que salió de Baleares. Hablo de mismo. ¿Qué le voy a decir yo a ustedes? Que ustedes vayan al gobierno y presenten un 23% de baja, lo que eso puede significar. Es inadmisible, hoy en día lo pongo en el libro, es inasumible para ningún ejército del mundo. Y aprovecho, para volver a que se me caliente la boca, a reivindicar algo que vergonzosamente no tiene Baleares. Es una calle dedicada
a los soldaditos de reemplazo que combatieron en Cuba y Filipinas, igual que la guerra de África. No la hay, vergonzosamente no la hay. Ya no hablo yo de una calle dedicada a Bozafuyana en Petra, eso ya es rocambolesco, pero ni siquiera hay un triste recuerdo para aquellos soldaditos, insisto, de reemplazo que partieron de la guerra de Ultramar. ¿Qué crees? No, prácticamente. Cada tiempo tiene, como decía creo de San Ignacio, cada tiempo tiene su afán. Durante el transcurso de las épocas, pues la importancia del regimiento ha ido variando, pero yo estaría de acuerdo que en la época de las campañas de Ultramar es cuando es más, y permítanme la expresión, más indígena del regimiento. No solo en tropa, sino también en oficiales. Oficiales que luego son casas, son castas, son clanes, que luego los encuentras en la revista de comisario y se repiten los mismos apellidos, que son familias. Me decía un compañero de Asisma que los oficiales mallorquines que eran los primeros o dos segundos en cuanto número en las academias militares. ¿Por qué? Porque había una gran integración de infantería, de artillería y otros cuerpos, pero había una gran integración de los militares a la sociedad mayor. No, estoy de acuerdo en que los periodos donde hay, yo diría que es una mayor implicación social entre ejército y sociedad, son los Ultramar y la guerra de África, con una diferencia. En la guerra de Ultramar, por así decirlo, no hay una propaganda que ponga en cuestión esa guerra. En la guerra de África sí. En la guerra de África sí. Y yo creo que la unidad tuvo un comportamiento como se esperaba de evidentemente. ¿Alguien quiere preguntar algo más o algún comentario? ¿O os hemos aburrido o tenéis miedo? No sé si se han aburrido ahora cuando lees. Sí, creo que no se lee algo sobre ello. Pues nada, en general. Muy bien. Pues, nada, dos palabras, dos cosas. Me vais a permitir dos cosas. Primero, un agradecimiento y luego una pequeña reflexión. Agradecimiento a los tres queridísimos amigos por el trabajo. Gracias, y me uno a lo que ha dicho Miguel en sus palabras, por crear referencias, por iluminar y por ilustrar. Porque ya viene mi reflexión, estamos en una época que necesitamos este tipo de trabajos. O sea, necesitamos en nuestra sociedad el trabajo de investigación, el ser objetivos, el rigor intelectual que lo estamos perdiendo. Hoy en día cualquiera, sin tener ni idea de nada, es capaz de decir la primera tontería que se le ocurre y encima la gente le hace caso. Entonces es importante seguir peleando y luchando, que a veces pueda parecer que predicamos en el desierto, seguir luchando por eso, porque las cosas son como son porque son, y al final tener libros donde realmente uno pueda acudir en el futuro para sacar información de verdad, para saber realmente qué es lo que pasó y poder explicar con objetividad a los que nos sucedan. Así que gracias por ese trabajo. Comparto lo que decías, Miguel, que ya no es un libro de una novela. Estamos hablando de historia científica. Y más si cabe lo militar, porque lo militar estamos tantas veces sujetos a los hechos de armas, que puedan muchas veces ser sujetos a subjetividades. ¿Cuántas veces no nos hemos encontrado con textos y con libros que son más un sentir emotivo y sentimental de vivencias que no realmente un texto riguroso sobre qué pasó y por qué? Y sobre todo, que es lo importante, uniendo de una manera global los hechos de armas, uniendo las hojas de servicios, uniendo las órdenes de operaciones y uniendo los contextos históricos. Así que muchísimas gracias por vuestro trabajo. Repito, queda abierta la mesa para adquirir aquellos libros que se necesiten o que se quieran, y nuestros autores pues dispuestos a dedicar y a firmar
aquellos libros que se presentan. Así que muchísimas gracias. Y hay una foto. Una foto, sí, pero primero un aplauso enorme. Por...